¿Cómo están mis niños? Que Dios los bendiga grandemente. Es para mí pues un gusto poder nuevamente estar con ustedes en una clase más de repaso. Gracias a Dios pues hemos pasado ya una semana de clases. Pues motivándonos siempre, si están atrasaditos con sus clases, que puedan avanzar realizando las tareas indicadas. El día de hoy vamos a hacer un repaso en comunicación y lenguaje y ciencias sociales. Así es que quiero que me pongan mucha atención para seguir los pasos de nuestro mapa conceptual, de esa tarea integrada. Algunos tienen dudas cómo realizar las tareas integradas. Quiere decir de que una sola tarea ustedes pues, van a entregar de dos áreas, ¿verdad? Entonces, a ver, mis chicos lindos, empecemos ya con nuestra clase de hoy. Bien, tenemos el mapa conceptual. Los mapas conceptuales sirven para representar ideas en forma sencilla y práctica. Quiere decir de que si ustedes no me pueden presentar ahí sí que un resumen completo y grande, es mucho más fácil un mapa conceptual. Y esta técnica nos ayuda para estudiar. Déjenme decirles, chicos, que la técnica del mapa conceptual es muy bonita porque cuando ustedes van a estar en básico, en carrera, en la universidad, pues es una técnica bastante buenísima para que nosotros podamos estudiar. Muy bien, aquí vemos que los mapas conceptuales tienen flechas hacia dónde se dirige, puede ser cualquier tipo de elipses, estrellas, nubes, cuadros, triángulos. Aquí es la creatividad de cada uno, ¿verdad? Cómo quiere realizar su mapa conceptual. Bien, entonces, el orden no importa si es de, como en este ejemplo, tenemos de arriba para abajo, o puede ser a los lados, como está aquí, desglosarlo de manera dividida, dependiendo del tema también. Déjenme decirles, chicos, que también tiene que ver el tema. También aquí tenemos otro, donde gira a todos lados. Muy bien. Entonces, tenemos el título, subtítulo, las características, los elementos. Aquí, pues, ustedes pueden observar algunos ejemplos. Lo que me interesa es esto. Muy bien. Las reformas liberales en Guatemala a partir de 1871. Este es el tema que ustedes van a utilizar. Recuérdense que este tema lo tenemos en ciencias sociales. Muy bien. Aquí pueden ustedes ver las reformas que existieron. Vamos a leer un poquito para que refresquemos nuestra mente. El ejército liberal comandado por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios logró vencer a las tropas de Serna, del señor Vicente Serna. Muy bien. Nombrando provisionalmente a Miguel García Granados como presidente, ¿verdad? Provisionalmente. ¿A quién convocó a elecciones y ganó Justo Rufino Barrios? ¿Quién convocó a elecciones? Fue el señor Miguel García Granados. Entonces, en esa elección de presidentes ganó Justo Rufino Barrios. Los liberales gobernaron a Guatemala hasta 1944. Muy bien. Entonces, entre las reformas se logró tener elecciones, despojar a la Iglesia Católica de las tierras y bienes, introducción de ferrocarril telégrafo, institución del matrimonio civil y divorcio, expropiar las tierras de las comunidades indígenas, introducir escuelas que enseñaran oficios, técnicas y artesanías, impulso del café, permitir libertad de culto, el ingreso a la primera iglesia protestante, crear el escudo y el pabellón nacional, brindar educación laica, gratuita y obligatoria. Bien, todo este es el tema. Recuérdense que este tema ya está explicado en la clase número 2 de ciencias sociales. Entonces, aquí solo estoy dando un breve repaso. Bien,
Esto, por favor, chicos, a esto quiero que ustedes le pongan mucha atención. Aquí realicé este pequeño mapa conceptual de esta forma, porque en mis diapositivas no puedo hacerlo bien, podría hacerlo de diferente forma, pero el espacio no me permite. Así es de que lo realicé así. Bien, aquí pueden ver ustedes que tengo mi tema central. Vamos a ir subrayando para que ustedes no puedan ahí confundirse. Vamos a utilizar con rojo lo que voy a ir explicando. Es esta estrella grande. Quiere decir que escribí mi título, Reformas Liberales en Guatemala a partir de 1871. Bien, ¿qué pasó aquí, chicos? ¿Qué pasó en las reformas? Luego tracé esta flecha, si ustedes se dan cuenta, las diferentes flechas. Las flechas me indican para dónde voy y la explicación. Me ubico en esta flecha de aquí y dice Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. Entonces, aquí, recuérdense que ellos vencieron las tropas de Serna. Muy bien, ellos dos. Esta otra flecha de acá me indica que Miguel García Granados estuvo como presidente temporal. Luego, también tenemos que en las reformas liberales, Miguel García Granados convocó a elecciones y ganó Justo Rufino Barrios. Aquí entonces, estando en el periodo de Justo Rufino Barrios, ya explicamos esto. Ya expliqué también aquí, vemos las flechitas. Muy bien, aquí está la otra flechita. Y estamos con Justo Rufino Barrios. Luego viene esta otra flecha, si ustedes se dan cuenta, miren chicos. Las mismas flechas hacen que uno entienda la estructura del mapa conceptual o la estructura del tema. Hablemos de la estructura del tema. Muy bien. Entonces tenemos las reformas. Y en las reformas surgieron estas. Pueden observar aquí las flechas. Miren. Entonces, vengo y explico esta flecha. Que en las reformas fueron brindar educación laica, gratuita y obligatoria. Otra de las reformas fue introducción del ferrocarril y el telégrafo. Y así sucesivamente, aquí en las reformas, pues se va a dividir en varias, ¿verdad? Si aquí, por ejemplo, brindar educación, solo podría dejar este contenido, brindar educación. Aquí podría, de los piquitos de la estrella, agregar laica, gratuita y obligatoria. Podría dibujar otras tres estrellitas y escribir dentro de las estrellitas laica, gratuita y obligatoria. Podría ser, ¿verdad? Entonces, chicos, aquí necesito que ustedes pues realicen su creatividad, como quieren hacerlo. Si quieren tomar este ejemplo que yo tengo aquí, con mucho gusto, háganlo. Simplemente aquí en las reformas, agréguenle más flechitas, de repente otra para acá, otra para acá. Otra para acá, por ejemplo, aquí podría ir la introducción de las artes en las escuelas, ¿verdad? Lo que habla ahí. Por ejemplo, aquí la creación del pabellón nacional. Aquí podría ir también la libertad de cultos para la iglesia protestante. Muy bien. Aquí puede ir a su creatividad. Entonces, lo que a mí me interesa es que ustedes puedan entender cómo realizar el mapa conceptual. Si quieren, pueden utilizar papel de colores. Aquí ustedes dejé así con los colores porque si ustedes se dan cuenta, esta estrella es verde, anaranjada, celeste. Bueno, aquí tengo una mezcla de colores, pero si ustedes dicen, bueno, yo quiero nubes celestes, todas de celestes, o si no digo, ay, para estar haciendo dibujos, mejor voy a recortar papel, voy a trazar unos cuadros o triángulos. Aquí es creatividad de ustedes, chicos. Si no tienen recursos económicos para poder realizarlo con papeles de colores, háganlo simplemente en una cartulina, dibujen los elipses,
Como aquí, miren, pueden ustedes dibujar, así como este. Dibujarlo nada más, al final, y colorear, y quedó nuestro mapa conceptual. Se dan cuenta, este es el tema central, tiene los subtítulos o los elementos, y aquí van las características, miren, aquí se desglosa. Aquí también tiene de este tema, se desglosó otro. De este tema se desglosaron otros dos. Entonces, así es como se realiza un mapa conceptual. Aquí pueden ustedes observar también otros, miren, girando, ¿verdad?, alrededor de todo. Entonces, es creatividad de ustedes, chicos. Cualquier duda que tengan, con gusto estoy para volverles a explicar. También quisiera decirles que esfuércense un poquito por realizarlo. ¿Cómo lo voy a calificar? Esta tarea vale 25 puntos. Ahora me van a decir, ¿y por qué vale 25 puntos? Recuérdense, si vamos a nuestro cronograma, en comunicación y lenguaje vale 10 puntos. Vale 10 puntos porque ustedes dibujen o recorten o, bueno, la creatividad de ustedes en hacer en sí el mapa conceptual, el esqueleto, podríamos decir. Bien. Luego, por desglosar bien el contenido de las reformas liberales. Miren, aquí fácilmente, aquí solo me faltan agregar unas más y terminamos el mapa. Entonces, no estamos escribiendo todo lo que está en el cuaderno, simplemente es un breve resumen bien hecho. Por hacer este resumen así estructurado en el mapa conceptual, tiene un valor de 15 puntos. Así es de que yo califico 25 puntos de su trabajo, 10 en comunicación y lenguaje y 15 en ciencias sociales y tenemos nuestra tarea integrada. Así es de que mis niños, vamos trabajando a la par de nuestro cronograma. En ciencias sociales nos dice, resumen ilustrado en el cuaderno de principios y valores de la convivencia humana, tolerancia en la familia, escuela y comunidad. Estos valores, este resumen ilustrado, va a ser en el cuaderno. Son contenidos que Dios primero, en unas dos clases más, yo les estaré dando este contenido. Ustedes simplemente transcriben, ilustran y estamos con el otro trabajo valorado en 15 puntos. Pueden empezar a adelantar su cuestionario para que no se les acumule el trabajo, que tiene un valor de 10 puntos. Esto pueden ustedes realizarlo el fin de semana. Así es de que mis niños lindos, les deseo bendiciones, los quiero muchísimo, muchísimo.